Muy buenos días, Pilar. Un saludo para José María y para todos allí en el estudio. Estamos en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Acá hay un tablero y habitualmente se reúne gente cuando el tiempo lo permite, ¿no? Si no, mucha gente se resguarda a jugar en un comercio de aquí a nuestras espaldas. Estamos con Camila Cardoso. Ella es jugadora de ajedrez desde los 7 años. Tiene 20 ahora. Así que imagínense, es una de nuestras campeonas y ella tiene un reclamo particular con esto que ustedes señalaban, la 44 Olimpiada de Ajedrez que se está desarrollando en la India. El equipo uruguayo y su conformación están en cuestión, Luz, Camila. Sí, están en cuestión básicamente porque, yo cuando me enteré de la integración del equipo femenino, me di cuenta que dos de las jugadoras, de las cinco que van, habían sido elegidas de forma indirecta. Es decir, las otras tres jugadoras clasificaban de forma directa en base al reglamento que subió la Federación Uruguaya de Ajedrez en su sitio oficial, pero las últimas dos jugadoras no quedaba claro cuál había sido el fundamento para elegirlas. Entonces, en conjunto con mi club, la PROA, les escribimos correos a la Federación para ver cuál era su explicación y básicamente no tuvimos respuesta. Tuve que hacer una carta pública en la cual hablé de eso y de otras cuestiones en la forma en la que se han manejado la Federación en estos últimos años, y aún así no he tenido respuestas claras. La Federación emitió un comunicado respondiendo a los clubes que habían hecho la consulta, respondiendo a la prueba también. Ellos dicen que se ciñeron al protocolo y que por eso estas dos jugadoras que vienen a integrar las cinco fueron elegidas. Claro, pero las últimas dos jugadoras, una de ellas no está activa. Uno de los requisitos que se les pide a las otras jugadoras, a las tres primeras, era estar activa en el ranking. ¿Qué quiere decir? Significa estar jugando torneos activamente en los últimos años. Y una de ellas no juega hace 2 años y medio y no participó en el clasificatorio. Y la otra también no participó en el clasificatorio y tiene menos ranking de elo. Es decir, tiene menos nivel de juego ajedrecístico en comparación conmigo. Que yo sí participé y quedé en cuarto lugar en el clasificatorio. Entonces, yo pregunto, ¿por qué si a una de las dos jugadoras no se le está pidiendo el mismo requisito que las demás? ¿Por qué hacen esa desigualdad, primero que nada, tomando en cuenta el reglamento que ellos dicen que tomaron en consideración? ¿Y por qué están tomando en cuenta jugadoras que no participaron directamente en el clasificatorio? ¿Por qué están trayendo jugadoras de otros lados? Esto también pasa en varones, porque hay el único gran maestro que tenemos aquí tampoco está participando, que vive en el exterior. ¿Cómo es eso? Sí, el gran maestro que tenemos, Andrés Rodríguez, decidió no participar de esta Olimpiada, dado la poca formalidad y poca claridad de cómo se iban a manejar las cosas en el torneo. Y dado esas diferencias, la federación no pudo arreglarse para llevar al mejor jugador que tenemos. Entonces, ¿realmente están viendo para tener un buen desempeño en el exterior o no? Con respecto a este reclamo que tú hiciste, lo hiciste públicamente, una carta ha salido en varios medios, ¿tuviste alguna respuesta? Con ellos directamente no. La verdad que solo se han obtenido a hablar que siguieron el reglamento, pero eso no significa que pueden haber omitido una jugadora que, como digo, tengo varias cosas a favor: el estar activa, el contar con partidas, el haber quedado cuarta en el torneo que clasifica a eso. Entonces no he tenido una respuesta clara. Todo lo que ha dicho la federación de forma pública ha sido esquivando las verdaderas preguntas, porque no han fundamentado realmente. A partir de esto, ¿tu club va a elevar una denuncia al Ministerio de Educación y Cultura, por ejemplo, que es quien rige todo este tipo de asociaciones? Sí, lo tomamos en consideración, pero yo ya me comunicé con la Secretaría Nacional de Deporte, está también al tanto. Estoy con abogada porque voy a seguir con medios legales y serán los primeros pasos, pero tiene que cambiar la situación, tiene que ser todo más transparente y más claro. Volviendo, vos jugás desde los 7 años. Bueno, ¿esto te pone en duda tu permanencia en este deporte? No, la verdad que no, porque me parece que me ha dado mucho más fuerza a hablar de las cosas que me parece que están haciendo mal con respecto a mí y con otras personas, porque la verdad que cuando hablé públicamente me sorprendió la cantidad de gente que también ha pasado cosas muy similares, solo que no se han animado a hablar. Así que la verdad es para seguir esto.
esta comunicación pública, tú además agregás que parte del equipo olímpico de mujeres estaría en concordancia contigo. Sí, estuve en comunicación con las dos de las jugadoras clasificadas directas y tampoco tuvieron un muy, ¿cómo decir? No, la federación tampoco no les manifestó las cosas claras. Es decir, por un momento le decían que les iban a pagar el pasaje, o capaz, o no sé, y creo que para un torneo tan serio no debería de haberse todo así nomás. Muchísimas gracias a Camila Cardoso. Compañero, vamos a seguir este tema. Vamos a intentar hablar con la Federación Uruguaya de Ajedrez también, a ver cómo contestan estos reclamos.